Buenas noches, Liz. ¿Cómo está, Margarita? Bien, bien, y sé ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal esas vacaciones de fin de semana? Bien, ahí. <laughs> Siempre con los quehaceres del hogar. <laughs> A eso está bien. Ya se nos está incorporando Reina y Manuel. Qué bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, aquí que no sé si le voy a poder escuchar. Está lloviendo con todo aquí en San Pierre. ¿De verdad? Está lloviendo fuerte. Sí. Ay, pero eso va a refrescar. Sí, porque ha estado bien caliente ahora todo el día, con me tocó jornada. Pero primero Dios que sí, nos va a escuchar. Eh, ese es parte de ese, de ese proceso. Sí. Y, y vamos, mire, ¿qué tal estás, Miguel. Me toca ir dentro de un par de fin de semana por allá a impartir una conferencia. ¿En qué aspecto? ¿Cómo estás, el, el, ¿El clima cómo está? ¿Está calientito? Ay, no. Vapor. Pero es vapor, de verdad, vapor. Ay, no le creo. Ay, sí. Pero me imagino que si da la conferencia aquí va a estar con aire acondicionado, pero sin aire... Sí en, en un, un, un hotel ahí cerquita de de donde venden carros el hotel Florencia vamos a estar vamos a estar ahí en dos lugares uno en la mañana y uno en la tarde vamos a estar también en una institución una universidad vamos a estar impartiendo una conferencia también pero quería saber cómo estaba el clima ah súper bien sí está un poquito caliente la verdad ahora vinieron mis compañeros de San Salvador porque estudio en andrepelio optometría ah. verdad allá en San Salvador no hombre no lo soportaban demasiado es que era demasiado vapor por eso no le aviso ahorita para que se prepare mentalmente sí eso me estaban diciendo que estaba estaba leyendo ahí cuánto cuánto era el clima allá en San Miguel y está así como un poco calientito demasiado pero porque hoy demasiado ahora este año sí se ha pasado de, de calor demasiado fuerte. Hace quizás como unos 12 años yo presencié cuando iba entrando ahí por la Roosevelt, cuando una de estas comidas rápidas, verdad, de pollo, estaban haciendo un concurso y estaban colocando un huevo en el propio pavimento y le estaban tratando de ver si el si el calor lo podía cocinar y, y yo creo que sí, creo que sí. Estaba eran como a la una y Infracción. ¿Cree que resultó? Yo entiendo que sí, porque era una un parte de una pequeña campaña que iban a lanzar, ¿verdad? Y yo entiendo que sí, creo que sí la, la lograron porque era un era un calor horrible, ¿verdad? Que estaba en ese momento. Y todavía, sí, es gran calor. Sí, todavía. Bienvenida, Elvia. Vamos a dar un par de minutitos. Cecia, bienvenida. Hola, Lee, buenas noches, gracias. Llega unos segunditos, en un minutito damos inicio y vamos a, vamos a hablar de las objeciones. Es uno de los temas que uh, a veces no le gusta tratar a los gerentes de, de venta, pero a nosotros sí. Las objeciones, objeciones son parte de la estructura que nosotros buscamos, ¿verdad? La, el, el no, ¿verdad? Hay un libro que se llama El no del cliente. ¿verdad? Y ahí, este, eh, John Maxwell de, decía, los mitos, ¿verdad? Que en su conferencia el año pasado, los mitos del cliente, ¿verdad? Eh, in, indudablemente que venía de su, de su libro, de su libro, un líder de 360 grados, ¿verdad? Pero las objeciones son para nosotros oro, ¿verdad? El año pasado estuvimos en una en una conferencia donde estuvo más o menos, fueron casi 12 horas, una conferencia y luego taller, wow, cuando uno se da cuenta de cuánto vale el no de un cliente, es, es grande, es grande, porque descubrimos por qué no nos está comprando, descubrimos eh, por qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y eso en determinado momento nos hace tener claramente las llaves, verdad, las llaves de todo lo que nosotros deberíamos de entender. Bueno, ya casi la mayor parte se está conectando. Qué gusto. Espero que hayan descansado. Siempre suplicarles que por norma de Insafor nos piden que siempre sus cámaras estén encendidas, verdad. Agradezco mucho siempre el poder contar con ustedes acá. Es un privilegio. Siempre cuando estoy con una empresa trato de de poder intercalar ese proceso. El día de ahora estuvimos con una, una empresa, una empresa de plásticos, ¿verdad? Muy particular. Y las objeciones fueron uno de los temas que tocamos. Y curiosamente, no le gusta tocar ese tema. Porque indudablemente salen a flote algunas variables, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo de espera, eh, inventario, ¿verdad? Calidad disposición actitud entonces esas objeciones a veces no le gusta y lo percibí en, en tres gerentes verdad directamente bienvenidos a todos Manuel López Tatiana eh, Anedit verdad Gerson un gusto saludarles verdad y siempre suplicarles bienvenidos siempre suplicarles ahí el apoyo con sus cámaras porque es parte del requisito que nos pide eh, Insafor bueno Comenzando en punto y siendo respetuoso con ustedes que ya están acá, quiero compartir con ustedes algo y así, has, además del material que había preparado durante el fin de semana, hice algunas preguntas directamente a esta empresa que es eh, eh, de gran envergadura en el área de plásticos. ¿Qué hacen con las objeciones? Me decía, a veces no les ponemos atención porque el cliente normalmente siempre eh, trata de poner un pero. Yo guardé silencio por un momento, pero cuando llegó el tiempo del gerente general, puso, en este caso, el mar en su lugar, puso tierra en su lugar. Las objeciones son llaves, son tesoros, son esos no que el cliente da. Y los no. De los, de los clientes, nos sirven para poder encontrar los sí. Si alguien le dice que no, diría en este caso Peter Senge en la quinta disciplina, si alguien te dice que, que no, tú ya conoces por qué te está diciendo que no. Solventando ese no, entonces vas a encontrar un sí. El problema es que a veces necesitamos esfuerzo, observación, técnica, procedimiento y, por supuesto, actitud. Y esas muchas veces no se tienen. El desprecio, muchas veces, cuando tenemos un mercado cautivo, es una de, las, una de las cosas que más daño hace. Bienvenida a Marielos, Alfredo, y siempre suplicarles ahí en la mayor de los posibles el poder encender su cámara. Déjenme un poco en este caso compartir con ustedes lo que hemos preparado. Les soy muy honesto, es una investigación muy propia, muy pertinente de una empresa que tiene alrededor de 23 vendedores, eh, tres supervisores, eh, un gerente de ventas y el tema, uno de los tres temas que tocamos fueron las objeciones y cómo poder superarlas, ¿verdad? ¿Cómo poder superarlas? No era un tema agradable para ellos, pero la verdad es que es parte del proceso en el cual debemos estar, ¿verdad? En el cual debemos establecernos y por supuesto, Manejarnos. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos un no? ¿Verdad? ¿Cómo manejamos un no? Indudablemente, eh, a veces no es agradable el no. Y por ejemplo, ¿quiénes dicen más no? El 65% de las mujeres, de acuerdo a una encuesta realizada en el 2017 sobre compras en Centroamérica, ¿verdad? De Guatemala hasta Costa Rica el 65% dicen que nunca la objeción señalada ese es en el término en el en, en el género femenino fue subsanada satisfactoriamente Qué significa señalaron la objeción no la superó la empresa no la superó el servicio no la superó el producto y el 65% es la percepción que tiene imagínense lo grave que es Significa que probablemente compraron, pero a sabiendas que no, lo que señalaron ellos, no fue superado. Y eso es grave, porque al final, déjeme decirle, si no se supera, una vez se puede comprar. Quizás dos, pero no tres. Y se va. El 45% de hombres en la misma encuesta dicen que no fue superada la objeción de compra. Hay una disparidad y, y miraba un poco el análisis que hacía. Eh, curiosamente, ¿verdad? Y lo cual no es curioso, mejor dicho, eh, muy observador, las mujeres son más perceptibles a los cambios. Son, son mucho más observadoras, son mucho más tenaz. Permiten un poco el ordenar y observar completamente. Diferente a lo que no, nosotros como hombres visualizamos entendemos generamos y por supuesto perfilamos la gran pregunta que yo le hago usted ¿está, está superando las objeciones que están haciendo sus clientes o qué está haciendo es que debe comprarlo si quieren debe... eso escuché el día de ahora es que algunas cosas no se pueden cambiar y ellos dicen eso es fue lo que escuché ahora el problema es cuando hay un mercado cautivo pensamos que nadie nos lo va a quitar y en los tiempos de ahora, cualquiera puede instalar una competencia, cualquiera puede venir a invertir y se nos acabó el mercado cautivo. Y es por eso, en ese marco regulatorio, déjeme un poco compartir ese, ese desarrollo del manejo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque la gran pregunta es: ¿cómo hacerlo? Permítame entonces definirla. las sujeciones. ¿Qué son? en las ventas directamente, en este tema que estamos viendo nosotros, eh, son esos obstáculos que un cliente puede poner para no seguir una negociación, una compra o cancelarlo. Es, son todas aquellas cosas que de repente van a poner los obstáculos y el obstáculo que nos coloquen debemos superarlos. El buen vendedor es un arte. Entonces no es en este caso. Con verborrea, sino con una técnica. Las técnicas nos ayudan a ser más profesionales, pero nos ayudan a hacer más simple la vida, porque no va a improvisar, sino que va a seguir un procedimiento. Usted me dice, no, es que a mí me gusta más así. Sí, pero el problema que corre es que usted no va a tener ni la efectividad, ni la eficacia, ni la eficiencia. Es decir, administración de recursos muy pobre, las metas van a estar llegando. Acá, y si estas dos no se combinan la eficacia no va a existir entonces esos obstáculos que ahora podemos ver de parte de los clientes debería ser un abrigo para nosotros debería ser una puesta en marcha de las cosas que nosotros deberíamos establecer por ejemplo eh, Carter que es uno de los mayores eh, iniciadores de la venta verdad corporativa lo decíamos aquel día eh, él manifiesta que si usted no tiene un mapa de objeciones sobre los clientes, sobre los señalamientos, entonces usted no tiene absolutamente una dirección precisa. Entonces, si no sé por qué no están comprando o no sé cuáles son aquellas situaciones que les están incomodando, no las voy a poder superar. El obstáculo es algo que tengo frente a mí. No quiere decir que no pueda sobrepasarlo. Quiere decir que yo lo pueda. En este caso, ver, y ese es el primer elemento, tiene que identificarlo. ¿Cuál es el obstáculo? Por ejemplo, ¿cuál es el obstáculo para algunos de nosotros bajar de peso? Dígame, ¿cuál es el obstáculo? ¿Pan dulce? ¿Mm? Unas pupusas de queso con ajo. Imagínense. Unas pupusas revueltas. Entonces, usted dice, quiero bajar, sí, pero cuatro, cinco, seis o dos pupusas de los planes de renderos de esas grandes. Indudablemente no vamos a bajar de peso. Hay que identificar cuáles son los elementos que son un obstáculo para poder generar la venta. Cuando alguien me dice que no, eso es un obstáculo que yo debo. ¿Y por qué? Identifíquelo. ¿Qué es identificar? Observe. La observación es una técnica científica. Observación, identifíquelo. Ah, dijo que no. ¿Por qué? Cuestione. ¿Por qué? Cuestionelo para usted. ¿Por qué? Porque cuando usted cuestiona, entonces va a encontrar respuestas. Identificar significa observar y preguntar. Ah, ¿no le parece a usted el desarrollo de una venta con nosotros? ¿Y por qué no le parece? Te identifica. No, es que mire, por ejemplo, yo no sé cómo algunas instituciones financieras. Le llaman a usted cinco veces en el día ofreciendo. No llevan un control. es una de las objeciones que puede tener una persona es que a usted le llama la atención que una misma institución le llame cinco veces. Hay que identificar, hay que observar. ¿Sabe qué hay que observar? La forma de comportamientos que tiene el cliente. Y el cliente en determinado momento me va a decir por qué no quiere. Por el precio muchas veces. Es que fíjese que tengo dudas en el precio. ¿Por qué es muy caro? No porque es muy barato. A veces en aquí en el área occidental el precio está relacionado con la calidad. Si es muy barato, entonces nosotros despreciamos eso. Entonces, la identificación del no me permite a mí ir corriendo en la meta de las ventas y poder traspasar esas situaciones. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar identificar por qué dijo que no. Colocar dijo que no por esto Identifique por qué dijo que no. Puede ser el tiempo, puede ser el, el... Mire, el vendedor tiene mucho que ver. La actitud con la que enfrentamos tiene mucho que ver. Identifique, identifique, hace exactamente antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, con una empresa de pinturas, a ellos se les cayó casi el 40% de lo que eran las ventas. Y nos contrataron a nosotros para hacer un diagnóstico y hacer una propuesta. Sencillo identificamos, ¿verdad? Y fuimos, fuimos a donde los clientes y cuáles eran las objeciones que ellos tenían. ¿Sabe cuál era? Tan sencillo. No tenían inventario. Pedían, en este caso, una cantidad de pintura de color tal, color azul, y les mandaban otras que no tenían nada que ver. Identificar, saber por qué el cliente dice que no. No desprecie el no del cliente, porque el no del cliente abre la puerta del sí. Y esas ventas están cerradas porque usted no le ha dado tratamiento al no. Hay que darle tratamiento al no. ¿Sabe que el no es como aquel proceso en donde a usted le dicen no, 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 no? Y si usted ataca con el sí, 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 superándolo con argumento, superándolo con toda la métrica necesaria con toda la disposición, va a llegar un momento que van a decir que sí. Y usted me dice, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo lo identifica? Por ejemplo, si hablamos de tiempo, eso es uno de, los mayores, uno de los mayores obstáculos que hay en este momento en la compra, el tiempo de entrega. Si yo sé que es el tiempo de entrega, primero hay que ser honesto si tenemos capacidad instalada para enviarlo. Segundo, hay que saber qué está fallando en el tiempo de entrega. Tercero, hay que conocer quién lo está entregando. Cuarto, hay que establecer si el tiempo de entrega no está dificultando el paso de lo que es la intención de compra. Cuando usted identifica por qué dice no, entonces usted puede ordenar. ¿Qué es ordenar? Es la jerarquía que yo le doy a aquellos no que he tenido. Por ejemplo, puede haber un no por tiempo, puede haber un no por precio, puede haber un no por actitud, no es que no cumplen las promesas, usted ordena los no y empieza a ordenar por jerarquía aquellos que usted pueda resolver, aquellos que estén bajo el control suyo. Ordenar significa hacer una lista de aquellos no que el cliente ha dicho, no es que por el tiempo, por la calidad, y en los que usted tenga control, esos son los primeros que usted toma. Y los que no tiene control, los deja de último. En, en el ordenamiento. ¿Por qué de último, Marvin? ¿Qué sencillo? Porque usted debe de efectuar cambios en los que usted puede. Por ejemplo, cada cuánto le hace la visita. Venía que usted tenía que haber venido el lunes. El lunes vino su competencia. Entonces se fijó que el problema del no es el tipo de visita que usted realiza. Ordene, ordene las objeciones y vea cuál es la que está bajo su control, bajo su dominio y esas, déle usted un tratamiento para convertirlas en sí, pero hay que ordenarlas. Si no las ordena, no va a tener en determinado momento la forma clara de poder venderle, de poder establecerle, de decirle, mire, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, no va a poder. El ordenamiento me es estratégico para poder tener un proceso en donde brinde una respuesta y donde hay una estrategia que no pueda generar un no, sino un sí. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de un ordenamiento básico, de un ordenamiento lógico. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? No ordenamos, improvisamos. No, es que eso se va a resolver solo. Palabra de un salvadoreño. Voy a ver qué es lo que pasa. Cuando llegue el momento, lo voy a hacer. No hay ordenamiento. El orden es parte de la figura de qué tan efectivo, eficaz y eficiente es usted o yo. Es decir, qué tanto ordena las cosas. Por ejemplo, si yo sé que está bajo mi control los tiempos, si yo sé que la facturación está bajo mi control, entonces yo debo de presentar una solución. ¡Ordénelo! ¡Ordénelo! Pero usted me dice, usted, ah, usted ya me dice en forma jerárquica sobre lo que yo tengo control. Y sobre lo que no tengo control, pues bueno, pasa al tercer, al tercer eh, elemento del diamante. Que usted puede darle a la empresa lo urgente y lo importante de lo que menciona Eisenhower en su matriz. ¿Qué es lo urgente, lo que no puede esperar? ¿Qué es lo importante? Es aquello que se debe hacer. El problema muchas veces es que vamos a nuestras empresas, vamos con nuestra gente. Vamos con nuestros procesos y a veces no clasificamos. Hay cosas que no pueden esperar. Por ejemplo, cosas que no pueden esperar. El ir al baño no puede esperar. El comer muchas veces no puede esperar. Si espera, hace daño a su estómago. Porque salen ácidos que comen la capa intestinal, ¿verdad? Comen todo el estómago. Por eso lo mismo hace cuando usted no efectúa la urgencia e importancia. Va a comer la credibilidad suya va a comer por completo cuando usted quiera venderle, a él va a decir, no, no cumple, no hace las cosas urgentes. Por ejemplo, si usted ve que el inventario de alguien está sin nada, hay urgencia. Y cuando usted habla en una empresa técnicamente, la empresa rara vez se va a negar. Pero cuando presenta un elemento técnico de urgencia, sabe que la urgencia no puede esperar. La urgencia no es para mañana, es para ahora. La importancia es la categoría que le doy. ¿Qué categoría le doy? Creo que podría esperar. Ya le quitó la urgencia porque le dio una categoría inferior. La urgencia y la importancia deben ir de la mano porque eso va a permitir en determinado momento que podamos obtenerlo sí. ¿Sabe por qué hay no? Porque a veces, muchas veces. La competencia está siendo más urgente, más importante y está llevando las cosas que nosotros deberíamos nosotros llevar a un ritmo de lo que las ventas nos establecen. Las objeciones son llaves. ¿Por qué? Porque las determinamos a través de la urgencia. ¿Sabe qué es oro? Cuando alguien me dice que no es oro y al final, ¿cómo lo sé? Bueno, hay que medir. Tengo que preguntarle al cliente si en determinado momento hemos podido llenar las expectativas. Saben lo peor que puede pasar en esta vida, que alguien no llene las expectativas. Ahora le pregunto, ¿será que las decisiones que usted está tomando, será que la actitud que usted tiene, será que lo que usted está desarrollando, si lo midiéramos, está cumpliendo con lo que el cliente dice? ¿Está cumpliendo con lo que el cliente necesita? No hay es que se lo lleve y si quiere comprar, esa no es la actitud. Y por eso hay que medir la objeción. ¿Cómo se mide una objeción? sabiendo si se superó o no se superó. Si, si no se superó, déjeme decirle, los no están en obstaculizando la venta. ¿Por qué? Porque no los ha identificado, porque no los ha ordenado, porque no hay urgencia e importancia. A veces nos quejamos nosotros que no nos dan la urgencia e importancia, pero es porque no tenemos claridad de que nos van a medir. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted me, me, me diría en una objeción? ¿Me diría tiempo, producto, calidad, entrega, vendedor, visualización? ¿Qué es lo que me diría en un producto, en una carne, en un asado? ¿Qué me diría la calidad, el tiempo que se llevó, las personas que estaban ahí, el contexto vende? ¿Me diría el empaque? ¿Me diría en este caso la, lo que de repente tiene que ver con el precio, con el valor, con la marca? ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la objeción del cliente que de repente le tocaba llegar el martes el pedido, pero usted lo envió miércoles porque dijo, bueno, no tengo tiempo, o sea, estoy saturado y le incumple en este caso la forma de llegar. ¿Sabe que cuando llega usted tarde en el cliente, el cliente lo va a tomar? Pero no se le va a olvidar. Eso habla la medición. El cliente toma el producto, pero no va a olvidar que usted incumplió. Se lo vuelvo a repetir. Cuando usted mida la objeción, pregúntele si ha sido superada. Mire, pero superamos, sí, pero superaron después de tres meses que yo estuve insistiendo. Significa que no está satisfecho. La objeción para usted y para mí fue superada, pero para el cliente no, no está satisfecho. ¿Por qué? Porque él cree que si se, si se presenta otra objeción, van a tener que pasar tres meses nuevamente para que le podamos dar solución. La medición de las objeciones. Es saber qué es lo que piensa el cliente. Pregúntele. Las oficinas no deberían de llevar más de cinco preguntas. ¿Está satisfecho usted con las respuestas que le hemos dado? ¿Cómo se siente en lo que lo atendemos? ¿Usted nos recomendaría con alguien? ¿Ha visto usted un cambio en el proceso de venta de esta empresa? Y quizás la última pregunta sería... ¿A usted le han solucionado los problemas que se le han presentado? Uy, la medición de la objeción. Entonces, queridos colegas y amigos, identifíquelos, ordénelos. Usted tiene en su mano cosas que usted puede solucionar. Las demás, lléveselas a la empresa. ¿Y pero cómo se las presento? Con urgencia e importancia. Al jefe se le presenta con elementos técnicos para que él también, que va a presentar una objeción, no tenga un no para mí. Mire, jefe, es, es urgente, si no no, no, no vamos a vender, no llegamos al nivel. Miramos, miramos, al medir la objeción, el por qué no, entonces nos damos cuenta que hay tres lecciones en la superación y en el manejo. La primera lección: si no toma las objeciones como rédito, como insumo, como parte de lo que usted debe de hacer, entonces estará perdido. Repito, si usted no toma las objeciones como parte del insumo que debe de tener en sus ventas, usted y yo estará perdido en las ventas. No logrará el 35% que está buscando, porque las objeciones le, le dirán, en este caso, somos la piedrita en el zapato. Que te aprieta. No puedes despejar el no. Segunda conclusión. Las objeciones le permiten a usted establecer las estrategias para la compra de ese cliente. Supere las objeciones y tendrá un sí. Supere las objeciones y esas, y ¿cómo se superan? Con una estrategia, con una respuesta. Y esa es la segunda, en este caso, conclusión supérelas con una estrategia, una solución. El problema es muchas veces es que queremos discutir con el cliente. No discuta, es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. Y la tercera conclusión es que las objeciones tienen un valor y un precio. El valor es para la estrategia que yo monto y el precio es lo que voy a pagar cuando las hagan en el tiempo o fuera de tiempo. Se lo repito, las objeciones tienen un valor cuando las desarrollo como solución, pero cuando las desarrollo fuera de tiempo, tendrán un precio que pagar, ya sea en lo certero o en el desacierto que tuve. Se lo repito, las objeciones tienen un valor y tienen un valor porque se convierten en una solución. Pero tienen un precio. El precio es, depende en qué momento usted de solución, así será el precio que pague. Si es en el momento indicado, será un precio bajo. Pero si es fuera del tiempo, será un precio muy alto. Y el precio muy alto es que el cliente se vaya. Y el precio muy alto es que no pueda quitar de la mente del cliente que usted no puede superar las objeciones. Qué gusto el saludarles a ustedes colegas, poder estar acá y gracias a los que en este caso nos acompañan. Siempre es importante para nosotros el poder estar con ustedes y es un placer. Espero que le hayan pasado bien en este fin de semana. Déjenme un poco preguntarles, ¿verdad? ¿Qué tal le fue y eh, qué qué piensan de esta de estas objeciones? ¿Cómo las manejan? ¿Cómo las ven? ¿Verdad? Me interesa mucho de repente el poder saber, conocer, entender, perseguir, establecer ese marco, ¿verdad? Que nos, nos hace en determinado momento eh, un proceso sumamente significativo, ¿verdad? Me encanta a mí a, escucharles a ustedes porque es parte de una dinámica que no tiene precio. Alejandro Rolando Renderos, ¿con qué se queda Alejandro? Por ahí lo vi conectado, no sé si se desconectó. Hola, hola, buenas noches. Hola, Alejandro, ¿con qué se queda? Recién me conecto, no, no me perdí todo el tema. Quizá. Ok, va a escuchar entonces un buen desfile de los colegas en este caso. Eh, okay. Alexandra Yamilet. Por ahí la vi, creo que se nos, se nos desconectó. Alexandra. Bueno. Eh, Alfredo. Alexis León, ¿con qué se queda? Sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, me parece interesante el punto del de tiempo de entrega. Eh, bueno, recientemente me pasó una experiencia, ¿verdad? Eh, se me acercó un, una persona, ¿verdad? Que necesitaba... Un producto. Igual yo no lo tenía a la mano. Y lo coticé con un proveedor. Me dio una fecha. Que me lo iba a hacer llegar a mí. Y a las horas de las horas. pues Se llegó a la fecha. Y no me lo entregó. Entonces. Eh, al comunicarme con el cliente. Eh, pues me dice que no. Que, que ya no lo va a querer. Porque le estoy incumpliendo con la fecha de entrega. Normal. Y Así que es razón. importante. Eso. La fecha de entrega, ¿verdad? La fecha de entrega. Excelente aporte, mi estimado, excelente aporte. Y es cierto. Bueno, a mí me apareció un pedido que había hecho ¡ja! hace como un mes, ¿verdad? Por ahí apareció. Y la persona muy molesta, pero yo le digo, pues si ya no lo necesito, ya lo compré. ¿Verdad? Los tiempos de entrega son determinantes. Y las objeciones Así son en eso. Tienes razón, Alfredo. Excelente, Alfredo. Muy gentil, Alfredo. Ana Edith Hernández, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Con lo que me quedo es saber identificar, porque el cliente dice no, ya que al saberlo identificar, nosotros vamos a saber qué errores estamos cometiendo y vamos a poder obtener un sí en las ventas. Además que si no lo sabemos identificar, siempre vamos a estar cometiendo los mismos errores y nunca vamos a poder, ya sea si queremos incrementar las ventas, nunca lo vamos a poder realizar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar aquello de, bueno, más que todo cometiendo los mismos errores y a la vez no le estamos dando solución. Muy bien dicho, Anel. Muy bien dicho. La identificación es crucial. La, el mayor error es la negación. La negación es el primer paso de la afirmación y por supuesto la mediocridad, lo dice John Maxwell, ¿verdad? Excelente aporte, excelente aporte en este caso. Por ahí vi conectada a Betty del Rosario, no sé si se estará todavía, Betty del Rosario. Creo que se nos cayó por ahí, eh, pero sí tenemos a Cecia, Cecia Lisset, ¿con qué se queda? Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Este, la verdad que que me quedaría con el con el tiempo, porque a veces cometemos el error como como vendedor, o sea, tener al cliente ahí tal día, tal día, tal día y el día quizás nunca llega, verdad. Uh -huh. Entonces, al final, cuando uno decide tiene el tiempo o sea, toma el tiempo necesario para el cliente y el cliente ya ya no opta por decir el no. Entonces, y esa es una, digamos, como usted decía, es una objeción que hay que tratar de superarla para que el cliente no no diga no, o sea, tenemos que ser tenemos que ser eficaz al realizar esa venta. Con eso me quedaría, Liz. Excelente, excelente aporte. Tiene razón, ¿verdad? Eh, yo recuerdo varios, varios negocios truncados por eso, pensando que tenemos el tiempo suficiente, llega la competencia y se acaba todo. Excelente, eh, muy amable por su aporte. Daisy Xiomara Orellana. Hola, hola, buenas noches, un ¿Cómo con está? De... Bien, aquí con gripe. A ver si me entiende. Claro <laughs> es, de... ¿Sí? Fíjese, Lee, que, que yo me quedo con la parte de, de que hay que darle solución a, la, a los problemas, ¿verdad? Porque a mí me pasó que una vez traje unos tacos de jugar para los muchachos, ¿verdad? Y resulta de que el primer par se lo lleva la cliente y en la tarde me llamaba que se le despegaron por completo. Yo no dudé en solucionarle, ¿verdad? Pero el siguiente día se llevan otro par y pasa lo mismo. Entonces, después, ya un tercer par, lo mismo, el mismo día que se lo llevaban, se despegaban y los hipotes, pues lo venían a comprar porque iban a ir a jugar. Sí. que me tocó? De que tuve que tomar cartas en el asunto, como dicen, perdí, pero yo saqué de mi, de mi bodega esa mercadería. Cuando yo hablo con el proveedor, el proveedor no me, no me ayuda, ¿verdad? Claro, yo ya no vuelvo a hacer tratos con él, pero ¿qué le quiero decir? que tuve que hacer eso, sacarlos y no venderlos porque después eso habla mal de mí, porque Bien. yo no solucioné ese problema. Si yo le digo al cliente, no, yo no se lo puedo cambiar, no, yo no le puedo devolver su dinero, eh, el cliente se enoja, ¿verdad? Bien. Porque no ha sido cinco días, ha sido el mismo día, ¿verdad? Entonces, a veces toca, ¿verdad? En ese caso, tomar cartas en el asunto, pero rápido, porque si no, eso va a hablar mal de mí y se va, porque el boca a boca es lo que más funciona, ¿verdad? Boca a Entonces, boca. yo me quedo con que uno hay que darle solución a los problemas rápido para no para evitar problemas en el futuro. Bien dicho, bien dicho, bien dicho, porque el boca a boca es algo que vende increíble. No se puede sí. imaginar usted cómo vende. Vende y también le da. Mata. A sí, mata. mata, mata sí, mata. Mata. Porque uh -huh. no lo recomiendan a uno cuando ya uno a veces uno piensa que ha perdido. Cuando uno dice, lo que usted hizo, retirar el producto, sí. uno piensa que pierde, sí. pero no, uno está sí. ganando, ¿verdad? En este correcto. caso. Correcto. Sí, porque la gente, allí lo que vende no sirve, es lo primero que van a decir. Claro. Es correcto, sí. Claro. Excelente, Xiomara. Sí. Muy gentil, Xiomara, por su aporte. Muy amable. Sí. Muy amable, sí. gracias. Muy significativo. Douglas Javier Urrutia. Por ahí vía Douglas. Bueno, se nos cayó por ahí Douglas. Edgar Aquino, también lo vi por ahí conectado. Pero creo que la tormenta se los, los ha dificultado. Eh, Elba Rivas. Y escuchamos a Elvia. Elvia, ¿qué piensa? ¿Con qué se queda? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo me quedo con el servicio, ¿verdad? Porque yo puedo decirle que tengo empleadas solamente, eh, bueno, fuera de oficina, vea, solamente en línea. Pero de repente hay un cliente que dice. No, el servicio que ella da y es oportuno y es rápido y me resuelven rápido. O sea, muchas veces si no estamos atentos a resolverle al cliente, vea, o sea, puede haber calidad, puede haber buen precio, pero la atención y el servicio es, así que número uno, vea. Y no pero existe la... una, una segunda oportunidad, ¿verdad, Elvia? No hay una segunda oportunidad. Correcto. Excelente aporte. Gracias, Elvia. ¿Verdad? Eso, eso nos marca completamente. Y algo que de repente me preguntaban ahora en las empresas, ¿cree que hay oportunidad de recobrar? Claro, hay, hay oportunidad, pero, pero hay que hacer una inversión mucho mayor. Hay que hacer una inversión mucho mayor y entonces no deberíamos de llegar a ese, a ese, a ese proceso. Evelyn Janet Hernández, ¿con qué se queda? Evelyn. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Disculpe, es que estoy cocinando también. No se preocupe. ¿Con qué se queda Evelyn? Lo que hemos dicho. Comparto la opinión de la compañera. Lo del servicio y la atención es bastante importante, ya que a veces el cliente, eh, uno puede tener las cosas que necesita, digamos, para satisfacer su necesidad, pero si el servicio es pésimo, no vuelve. Porque uno sí es. A veces, por ejemplo, si uno va a donde venden comida buena, pero si ve que las personas son pésimas, uno dice, "No, para qué voy a regresar", o ¿cómo lo tratan de mal a uno, o mire lo que dicen de las tiendas, por ejemplo, de la Sara, de Forever 21 y todo eso. Ay, no, ahí la, las empleadas se creen dueñas, o sea, y uno a veces se abstiene de comprar por lo mismo de la atención y el servicio. Entonces, pienso que eso es bastante importante y también lo del poder identificar el manejo de las objeciones para poder solucionarlos los inconvenientes y lograr una venta exitosa Gracias Evelyn. muy amable, perfecto muy bien bosquejado, gracias Francisco Valentín Barnica, ¿con qué se queda? Buenas noches licenciado. Buenas noches eh, Yo me quedo con la urgencia e importancia y medición de, las, de la objeción okay. me quedo con eso, con esos dos manejos de las objeciones eh, más tanto la, la urgencia e importancia ¿verdad? A veces pues eh, es necesario, verdad, Tomarle, tomar lo que es esta importancia a solucionar los problemas, verdad, las quejas, eh, a las objeciones, verdad, que el cliente puede, puede dar, la verdad pues son estrategias, verdad, y puntos claves para uno que tiene su negocio también, verdad, para poder mejorar y tener una mejor calidad de servicio, verdad, en el producto que nosotros pues este, tenemos para poder vender. Y también con la medición de las objeciones me interesó bastante, ¿verdad? En el caso, pues, usted ponía el ejemplo cuando uno va a un restaurante, ¿verdad? Eh, yo me lo tomo eso de mi parte, ¿verdad? En el caso, porque estoy, como le comentaba, estoy en el, en el, en el, en el lado, ¿verdad? De, de, de la comida. Entonces mucho tiene que ver lo que es el tiempo, la calidad del producto, ¿verdad? Este, los precios, eh, todo eso, ¿verdad? Lo tomaba como ejemplo y se me vino a la memoria una, una, una película, ¿verdad?, eh, no sé si usted ya ha visto esta película de cómo se, cómo se creó mcdonald's este, que ellos mucho, mucha clave fue eso verdad en lo que fue el tiempo en el cual ellos verdad servían sus hamburguesas y mucha gente se, se sorprendía porque era un tiempo bien reducido uh -huh. y siempre verdad existía la calidad verdad y, y lo que es, pues eh, la calidad del producto entonces este me quedé con eso verdad en ver verdad la medición de las objeciones porque es bien, es bien importante, pues este en el rubro, ¿verdad? Más que todo. Así que ese es lo con lo que me quedo. Excelente, Francisco, y tiene razón. Bueno, Eisenhower dice que si no tenemos urgencia e importancia al momento de manejo de objeciones, en este caso la matriz que eh, diseñemos, que hagamos como plan, no tendrá valor. El valor es la urgencia e importancia que le tengamos y por supuesto que descubramos oro. La objeción, el no, es un oro. Porque ahí, de, detrás del no, está el sí. En el servicio, en el tiempo, en la prontitud, en la forma que lo hacemos, en la forma que lo vemos. ¿Verdad? Excelente aporte en este caso, Francisco. Eh, Gerson, ¿con qué se queda, Gerson? Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Este, yo me quedo con los cuatro puntos de identificar... Ordenar, urgencia, importancia y medición de la objeción. Bueno, en realidad me quedo con todo el manejo de objeciones, muy completo. Ok, gracias, Gerson, muy, muy amable ahí teniendo en claro la, la pequeña circunferencia, ¿verdad? Gloria Sofía Medina. Por ahí vía Gloria. ese nos fue? Ok, Margarita, mándeme. Yo me quedo ahí, como ya habían dicho los compañeros, eh, eh, darle eh, la prioridad y atender al cliente lo más rápido que se pueda. Por lo mismo, porque si uno no, no atiende el, el, el problema, o sea, el cliente rápido y se va. Entonces, uno tiene que, que darle la prioridad en el momento y buscar la solución, pero ser chispa para que el cliente diga. Ah, tuve este problema, pero eh, por lo menos eh, identificar tal vez a la persona que le, que le, que le solucionó. Y, o sea, y ahí es, es donde uno se va ganando los clientes también. Entonces, es como que eh, tuve este problema, pero fíjese que me solucionaron bien rápido, o Fulanita me, 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 me solucionó bien rápido. Entonces, eh, los clientes también van tomando como en cuenta eh, y se van fijando que uno, pues. Atiende rápido y, y le da solución al, al problema. El tiempo tiene razón, Margarita, el tiempo es la llave, ¿verdad? Recuerdo que hace un par de días fuimos a un restaurante, eh, nos tuvieron exactamente 40 minutos esperando. Y yo le dije a la persona que a, había venido de, de fuera, vámonos, vámonos, el tiempo y no recomiendo nuevamente ir a ese lugar. ¿Por qué? Está lleno, ¿sí? pero hay que decirle a la persona ¿verdad? cuánto tiempo es lo que se va a tardar, excelente aporte Margarita, excelente aporte eh, Javier Antonio Velado por ahí eh, lo vi sí, ¿cómo está? todo bien, gracias a Dios Aquí, ¿con qué se queda? Eh, me quedo eh, con lo que quizás mayormente de hecho nuestros compañeros que la verdad tiene que ser darle la prioridad a los clientes lo más antes posible porque recordemos que muchas veces lo que nosotros vendemos entonces eh, no es algo único, sino que es algo de que, de que siempre hay, hay competencia pues en el nivel de, del mercado. Entonces la atención al cliente tiene que ser una de nuestras mejores técnicas prácticamente o tácticas como queramos este, nombrar. Y la verdad es una prioridad muy grande. Este... Eso es lo que, yo, lo que yo me quedo el día de hoy. Excelente, Javier. Muy amable, gracias. Siempre, siempre gracias. hay que recordar que el cliente en este caso es perceptor y va a percibir hasta los olores, va a percibir hasta la actitud y eso es determinante. Judith Yamilet, ¿con qué se queda usted, Judith? Buenas noches. Buenas noches. Este, Yo me quedo con la parte de medición de objeciones porque para mí objeciones siempre se nos van a dar, grandes o pequeñas, pero si nosotros sabemos solucionarles un tiempo estipulado y siempre tenemos esa medición de ese tiempo, entonces para las próximas que se nos vengan ya vamos a estar preparados con los resultados anteriores de las soluciones anteriores que hemos, hemos tenido. Excelente, excelente aporte en este caso. Eh, eh, Judith, muy amable muy amable eh, Luis Fernando por ahí lo vi conectado, no sé si estará ahí Luis Fernando, ahí está sí, ya lo vi ¿con qué se queda Luis? hola sí, sí, le escuchamos bueno, pues como ahí mencionaron un ejemplo que me pareció bastante interesante eh, del tiempo de entrega y y sobre todo es muy importante como es eh, muy bueno puede ser el producto pero si hay problema en el tiempo como este ejemplo que acaba de dar de que la espera espero 40 minutos en los restaurantes y, y eso suele pasar bastante Ahora, por muy buena que sea la comida ya se queda uno aunque ahí atienden bien lento y pues probablemente busco otro restaurante siento que es muy importante tener en cuenta eso bien dicho bien dicho Luis los tiempos marcan y marcan y dejan huella en este caso muy profunda Manuel Antonio López Hernández buenas noches licenciado buenas eh, noches con qué se queda me parece algo excelente con respecto al tiempo de entrega yo soy gerente de ventas y dijo que los gerentes no nos interesan las vacaciones a mí sí me importa en ese sentido nada ah, mentira eh, fíjese que yo como gerente de ventas hay ocasiones en las que cuando yo siento que algo está pasando con mi equipo eh, me pongo a la par de ellos como asesor saber mm. qué pasa contestar llamadas porque nosotros hacemos el trabajo de televentas eh, hace quizás bueno. como unos seis meses tuvimos un inconveniente porque uh -huh. la gente estaba pidiendo reembolsos porque ya no quería esperar el tiempo de inicio de clases de, de nosotros sí. y había que ver porque a mi gerencia me estaba diciendo que qué estaba pasando. Eh, lo que pasaba era que los vendedores no daban el tiempo en el que nosotros por eh, norma interna de la empresa nos tomamos hasta dos meses, una ejemplo para poder abrir un grupo de básicos de X idioma. Solucionamos esa, eh, esa situación haciéndole saber al cliente en el proceso de venta desde el principio que nosotros como empresa nos tomamos hasta un máximo de dos meses y ahora la gente ya entiende y dice, ah, tengo dos meses de espera. No es como que lo dejemos, ah, le vamos a avisar y pues a los dos semanas ya la gente está desesperada porque a lo mejor quiere iniciar su curso. ¿verdad? El hecho de cómo manejamos la información creo mm. que es bastante importante porque eso nos puede salvar un montón de perder mm. clientes. No es necesario darle al cliente todo lo que pida. Porque es mentira, hay clientes que piden demasiado, le hablándolo bien claro. Hay clientes que quieren que yo le dé 5 dólares en una cuota mensual porque siente que se la merece y está bien, excelente. Pero si nosotros le hacemos saber qué beneficio tiene de estar con nosotros y le hacemos saber que el servicio que va a recibir es de calidad, pues él va a pagar el precio que nosotros le estamos pidiendo. Ah. Algo que también me llama la atención es, con respecto a eso que usted mencionó, fue a un restaurante y, y, y pasaron 40 minutos. Yo soy así como dicen los salvadoreños, soy bien pata de chucho. Si yo veo algo en TikTok que dicen que están vendiendo chicharrones por algún lado, por eso no rebajo, me voy y busco ese lugar. Hace poco vi igual un negocio famosísimo, dijeron que era buenísimo. Nos fuimos a meter con mi esposa y esperamos dos horas. Yo haciéndole frente al tiempo, porque yo no tengo paciencia, pero dije yo quiero comer mejor chicharrones. Y después de dos horas, no nos atendieron. Llegó muchas personas y, y vimos el descontento porque no habían muchas mesas, porque no les atendían y porque hasta no daban ni el guacamole que ofrecían en el anuncio en TikTok. Esa cuestión de la información es muy delicada para nosotros como empresa y sinceramente me quedo con eso porque sinceramente nosotros como vendedores tenemos que dar bien la información. Preferiblemente no vendo por no tener lo que me piden, pero no voy a inventar lo que no tengo. Así que me quedo con eso. Excelente, Manuel, y esa es una huella. Imagínense cómo 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 se queda en la parte cognitiva. Se queda permanente, ¿verdad? Y esa es la huella que se deja como empresa. Y tiene razón. Y qué bueno, Manuel, que en este caso solo era el, el gerente de ahora, ¿verdad? Que decía que no le gustaba. Yo sé que la mayor parte sí les interesa las objeciones, porque deben interesarnos, porque son los no. Los no, probablemente algún no, no pueda en este caso dar, darse como hecho, pero los otros. Ay, en los que tenemos control, sí. Gracias, Manuel. Un gran aporte. Gracias. Gracias por su experiencia ahí también. Eh, Marielos, Stephanie, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo me quedo con la frase de detrás de los no está sí. Mm. Eh, creo que me... Me impactó un montón esa frase porque normalmente cuando recibimos un no de parte del cliente, creo que no vamos más allá y, y nos tomamos el tiempo como de preguntarle por qué, ¿verdad? O de conocer más bien el no de la persona y poder brindarle solución a los no del cliente. Bien dicho, Marielos, bien dicho. Sí, es que eh, hay que descubrir, ¿verdad? Yo recuerdo que mi. Mi profesor de marketing estratégico en España decía: descubra, abra la cortina, porque la, al abrir la cortina va a ver que ahí está el sí, ahí está el sí. Paola, Moisa, ¿qué, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, Nick. Buenas noches. Eh, igual me quedo con la parte del manejo de las objeciones, eh, conocer también, eh, profundizar más allá, como decían de lo que es lo que quiere el cliente y también eh, la parte de la atención al cliente. Creo que muchas veces las empresas dan ya por sentado los clientes y ya no les interesa la atención a brindarles. Entonces creo que eso es importante. Con eso me quedo. Excelente, excelente. Muy, muy, muy. Sí, a veces creemos que tenemos el mercado ya cautivo, ¿verdad? En este caso, eh... Cristian Priscila, ¿con qué se queda? Que tienes habilitado ahí el micrófono. Perfecto. Perfecto. Gracias. Descubrir lo que hay. Perfecto. Gracias. Tatiana, por ahí vía Tatiana. Tatiana Mariela, ¿con qué se queda Tatiana? Hola, me quedo con que hay que ordenar las objeciones, mm. darles un orden jerárquico para así tener un control sobre las cuales podemos responder, porque sabemos que en el futuro se van a volver a repetir y ya tenemos una respuesta. Y eso también nos va a facilitar esto. Sí, y, se, y se van a volver a presentar una y otra vez, y una y otra vez. Y, y tiene razón, Tatiana. Realmente es uno de los elementos que a veces pensamos que no va a suceder. Las objeciones se van a repetir, se van a repetir, no solamente en un cliente, sino en varios. El precio es uno de ellos. La, el tipo de servicio que tenemos. Nosotros el día de mañana vamos a estar con, un, con unos consultorios, ¿verdad?, que son muy amplios. Y parte del problema que ellos tienen es el servicio al cliente. Es decir, no han tomado en cuenta las objeciones. ¿Sabe que uno de las mayores objeciones que ellos tienen es el tiempo? El tiempo. Hay personas que pasan 40, una hora esperando al médico y me decía uno de ellos, ¿y qué crees que es? Pues no tienen la capacidad instalada. O sea, ¿Cómo va a pasar una persona que llega a las 10 de la mañana y va a pasar hasta las cuatro de la tarde? Usted ha visto que hay algunos consultorios que pasa eso y aún cuando son privados las objeciones hay que saber administrarla hay que saber dosificarlas hay que saber eh, por qué en determinado momento el cliente se está en este caso quejando por qué en determinado momento el cliente está determinando y colocándonos la guillotina del no del no del no ¿Sabe que uno de los elementos que está en este momento, y disculpe la palabra que voy a ocupar, fastidiando a algunos empresarios en Guatemala, es que no han logrado detectar que el servicio de prontitud y de calidad es algo que han abandonado? Lo, lo importante es dar el producto, no, pero la prontitud y la calidad van de la mano. Mi hermana vive en Guatemala y, y platicamos un poco sobre la empresa que ella tiene y parte de ese proceso de dejar la prontitud y la calidad es que nos aleja un poco y, no, y nos olvidamos de la verdadera objeción. Las objeciones que tienen peso son las que hacen ruptura completamente en todo lo que en determinado momento nosotros buscamos, en todo lo que en determinado momento nosotros establecemos. Y déjeme terminar en este caso con tres apartados sobre las objeciones. Déjeme un poco comentarle por qué las objeciones en determinado momento son tan cruciales. Son tan cruciales porque no solo nos van a permitir entender el no, sino que nos van a trasladar al sí. Es que detrás del no está el sí. El sí es el que nos va a ayudar a aumentar la venta. Alguien me decía en una gasolinera, ¿por qué? ¿por qué a nosotros se nos ha caído la venta? No es porque haya subido 20% en este caso la gasolina, sino porque de repente la atención muchas veces que hay no es la esperada, no es la que de repente se necesita. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos en algunas gasolineras, yo tengo eh, en este caso... Un, una persona que maneja dos franquicias directamente. La atención, la atención, la atención directamente. Pago de tarjeta es un problema. Pago de tarjeta es un problema. ¿Por qué? Porque la tarjeta es algo muy delicado, usted lo sabe muy bien. La tarjeta es algo muy delicado que no se puede dejar en las manos. Hay número de seguridad, hay... usted sabe que eso es delicado. Por eso tenemos un post verdad móvil que debemos ponerlo de manifiesto en una era de la información es increíble la, y es y es algo garrafal el segundo escenario que quiero compartir con ustedes y estar cerrando eh, en las objeciones es que si usted no coloca un valor a la objeción el cliente se irá el cliente se irá y le, le comento lo siguiente tenía un cliente hace cuatro años tenía un cliente que me dijo, si no me solventas, si no me solventas, el tiempo con lo que mm, puedas atenderme, entonces me voy a ir. Yo pensé que estaba en este caso alardeando y realmente se fue y no regresó. No regresó y representaba el 5% de mi planilla. El 5% de mi planilla. Y hasta este día, él solo necesitaba ser atendido en solvencia de tiempo. Porque cuando les caía la llamada a las personas que en este caso tengo de gestoras, que son más o menos 38, ahorita andamos 39 personas, ellas en determinado momento daban mucha vuelta para poder dar respuesta. Por ejemplo, tiempo de espera. No puede haber tiempo de espera si de repente tenemos claridad que esta gente es única, 5% de la planilla. Usted sabe lo que es 5% de la planilla. O sea, yo, yo casi, casi lloro, bueno, por no decir que lloré, 5% de la planilla. Le digo yo a la persona que lo llevaba como cliente, ¿y por qué? No es que tenía otro cliente, sí, pero ni lograste el otro, me lo pasámelo. Hay una política dentro de la empresa de nosotros que las objeciones que en determinado momento no son solventadas, me las tienen que pasar inmediatamente a mí. Porque solución debe haber. Solución debe haber. Indudablemente no se le va a dar solución a todo lo que pide el cliente. Bien lo decía Manuel. Hay cosas que de repente piden que no, no se puede. Pues yo de repente le digo claramente, miren, esto no puedo, pero le vamos, vamos a ayudarle en este. Vamos, vamos a ayudarle. 5%. Hasta este día lo estoy contando. Imagínense cuánto me duele. Cuánto me duele a mí. Y es que no existe una segunda oportunidad. Usted piensa que hay segunda oportunidad para algunos procesos. No lo hay. No lo hay, son cicatrices que quedan de aprendizaje. Y yo siempre le, le muestro a la gente que está conmigo en un área formativa: no deje ir a los clientes por no ver las objeciones que ellos tienen. Y hay objeciones, ¿sabe qué? Que son absurdas. Son de escuchar a un empresario, probablemente a un gerente, probablemente a alguien que de repente no es escuchado. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo dedicar un tiempo. Y, y mire cómo me duele 5% de mi planilla. Hasta este día, 5%. Y tuve que trabajar cerca de un año para buscar tres clientes que cubrieran ese hueco. No sale más caro. No sale más caro. No sale más caro. Y lo que necesitaba era tiempo, 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 tiempo. Y el último escenario que quiero presentarles para poder concluir es que la objeción. No es una alternativa, es un elemento imperativo. ¿Cómo así? No es que usted o yo quiera las objeciones, es imperativo darle una atención, hasta para decir no, hay que tener estilo. Es como cuando usted se va, ¿verdad? De una empresa, es como cuando usted se despide de algo, hay que tener estilo hasta para decir que no. El no nos permite en determinado momento abrir puertas. Yo le comentaba, ¿verdad? Un, un, un empresario me decía, me ofrecen el mismo servicio tuyo, me lo ofrecen a menos del 50%. Yo le dije, tómelo, tómelo, tómelo. Pero mira, es una empresa piraña. ¿Y cómo puedo competir con alguien que es una empresa piraña que de repente toma un, un texto al muchacho un recién graduado, le ofrece 150 dólares, ¿verdad? Va a ser el proceso que de repente eh, tenemos muchos años de hacerlo pues va a, va a ir a leer algo y no va a tener. La, yo escucho a algunos de ustedes que tienen mucha experiencia y ustedes saben que la experiencia combinada con la parte académica, wow, es una llave. Es decir, no puede en este caso uno pasar por alto una objeción porque en determinado momento, queridos colegas, tendremos un problema serio, tendremos un problema catastrófico, catastrófico. Colegas, qué gusto saludarles y verles muy bien. Algunos los veo bronceados. Espero que sea en este caso eh, el sol del mediodía, ¿verdad? Que ha habido, ¿verdad? Algunos los veo muy, muy bien, ¿verdad? El día de mañana tendremos el manejo de una matriz. Las matrices son operativas y son estratégicas. ¿Cómo hago una matriz? ¿Sabe para qué me sirve la matriz? Y le dejo este, este, este enclave. Que una del, del, del posgrado que, que su servidor sacó en Estados Unidos habla sobre cómo se planifica con matrices. Las matrices nos permiten establecer la parte operativa, pero también la parte estratégica. ¿Cómo hago? Bueno, desarrollo en este caso fundamentos y sobre eso, en este caso, diseño ya no actividades, sino acciones. Las actividades eran para las, los años 70, 90, 2000, 2008. Las acciones son para ahora, ¿verdad? Y es un gusto el poder estar con ustedes. Gracias, de verdad. Siempre es un honor el poder compartir con ustedes. Y de verdad les agradezco mucho el estar acá en el arte de las ventas. Esto del arte de las ventas, déjenme decirle, y todos los que estamos en esto, saben que este es un proceso que día a día cambia. No hay una varita mágica. Lo que hay es esfuerzo, lo que hay es trabajo. Y lo que hay en este caso es una buena actitud y por supuesto todos los conocimientos que puedan sumar. Les deseo una feliz noche. Les veo el día de mañana a la misma hora, ¿verdad? Y va a ser un gusto, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad de llegar siempre ahí, a, al lado, ¿verdad? De ustedes y poder escucharles a ustedes. Me llena mucho el poder escuchar la experiencia de cada uno de ustedes y sé que los colegas que están acá se nutren también. Un abrazo y feliz noche, mis, mis queridos amigos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.